bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy de BD y tenemos la actualización, ¿vale? Tenemos la actualización de la pesadilla. Ya han hecho el reward, ya lo he metido en el oficial. Cuando digo oficial me refiero al oficial, o sea, no a la beta, ¿vale? No estamos en la beta. Y bueno, resulta que la pesadilla duerme pasivamente a los supervivientes mediante un proceso que dura 60 segundos. Como en la beta, ¿vale? No sé cuánto duraba exactamente, pero sé que ocurría eso y creo que era eso lo que duraba, esos 60 segundos. Bueno, los supervivientes que están despiertos pueden oír el radio del terror y ver a la pesadilla en un radio de 16 metros, ¿vale? En un radio de 16 metros, más lejos no nos ven, más cerca sí. Obviamente. Ah, vale, mirad. Los supervivientes ven a la pesadilla de forma intermitente a una distancia de entre 16 y 32 metros. Más allá de dicha distancia resulta invisible para ellos. Vale, aquí me he equivocado porque pensaba que era a partir de los 16 metros. Pero no, entre 16 y 32 nos ven de forma intermitente. A partir de más de 32 metros, somos invisibles. Bueno, sigue con lo mismo. Podemos crear una trampa, bueno, ¿no? En el suelo, la trampa de los sueños. Que dicha trampa aplicará el efecto de estado de entorpecimiento a los supervivientes, lo que los ralentizará mientras permanezcan en la trampa y durante un breve periodo de tiempo tras escapar de ella. Interesante. Seguimos con lo mismo. Nos podemos teletransportar a los motores, a los generadores. Perfecto. Eso mola. Bueno, y esto sigue como siempre, ¿no? Se pueden despertar si fallan una habilidad, si un superviviente utiliza lo de la acción de despertar, o si encuentran los despertadores, ¿vale? Esto me gusta. Cada nueva acción de despierto tarda el doble de tiempo que la anterior. O sea, me estás diciendo que si yo te despierto, después, cuando lo intente, tardaré más. Y así sucesivamente. Me mola ese rollo, me mola. Ahora, jugar contra él no sé cómo será, pero jugar con él parece súper interesante. Voy a gastar los puntitos que tenemos aquí, ¿vale? En subir un poquito. Y vamos a echar una partida. A ver qué tal, a ver qué tal se porta. Os voy a decir sin ánimo, casi me sale un gallo ahí, sin ánimo de queja, ¿vale? Simplemente por informar que me he tirado 10 minutos esperando para la partida. O sea, alucinante. Vamos a ver si me acuerdo de cómo se manejaba esto, ¿no? Porque estoy aquí un poco verde. No voy a gritar, que luego escucho los vídeos cuando los edito y flipo, tío, cómo se me escucha de fuerte. Digo, pero si es que el micro está abajo. Pero bueno, da igual. Yo voy poniendo trampas por todos los lados. Y ellos van haciéndose motores. Pues bien, estarán todos allí, ¿no? Digo yo. No sé. Vamos, hijo mío, que... que flipo con la gente. Hola. Llevas petarditos. No me gustan. Pero bueno, la primera usted te la come, lo sabes, ¿no? ¿Tú te crees que no te he visto o qué? ¡Uy! ¿Se ha comido una trampa? No sé quién ha sido el que se ha comido la trampa. Pero vamos, que están todos tocadísimos, loco. ¿Quién caerá primero? Se admiten apuestas. Que no sé ni hablar, loco. Hola. Soy Freddy y estoy en tu pesadilla. Pobrecita, ¿no? Pobrecita. Bueno, hostia, ¿y eso? Ah, vale, ya. Digo, ¿y eso, tío? Nada. Es que parezco tonto. Hostia, ahora se ve de otra manera, ¿eh? Eso. Me mola. Está guay. Antes era distinto, pero bueno. Está bien igualmente. Tengo ahí el esto de la canción de Estopa, que estaba escuchando antes, la del último renglón. ¿Por qué se lo ha pensado tanto, loco? No lo entiendo, ¿por qué se lo ha pensado tanto? Por favor. No entiendo por qué se lo ha pensado tanto, de verdad. ¿Le damos un golpe? Hay dos heridos aquí.
Estos sonidos aquí. Vaya tela. No sé, ya que estaban aquí, pues digo, oye, ¿por qué no, no? Joder, el gancho, tío. Bueno, vamos rompiendo cosas que molestan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te estoy viendo. Te estoy viendo. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Le querías ayudar, ¿eh? Tranquilos, que no le pasa nada a vuestros televisores. Uy, televisores, no, eso ya es antiguo. A vuestros monitores, ¿no? Ajá. Bueno, no, fuera de coñas, ¿vale? Le he intentado vestir, no se ha dejado vestir, tío. Yo la quería vestir y no se ha dejado vestir. Y estaba diciendo, te he visto, te he visto. Realmente tenía que haber dicho, te he visto, te he visto. Lo que pasa es que como hablo rápido a veces, pues me voy comiendo palabras. Y más cuando estoy jugando, que me concentro en el juego, pues... eso, me como palabras. En fin, os quiero recordar una cosita. Fijaros aquí, esto que aparece. Sí, este botoncito. Sí. Si no estás suscrito, por favor, pues suscríbete. Anda, majo. O maja. Te había visto, te lo he dicho. Si es que si te veo, te voy a dar. Hostia, ¿tú también? Mira, a este solo le voy a dar un golpe para espabilarlo. Ah, vale. Yo te quería espabilar un poco, pero... Te quería espabilar de una hostia. Venga, tú tírame palés, que yo lo fui rompiendo. Bueno, vamos a colgar a este, vamos a pasar del otro. Que si no, el juego se va a terminar muy rápido. Oye, ¿por qué aparecen dos en el suelo, tío? Ah, vale, sí, una la tengo yo enganchada. Vale. La otra no sé dónde está. Pero no me interesa tampoco, o sea... Ah, vale, que susto me ha dado. No me interesa tampoco, o sea, ya lo cogeré. No tengo prisa. Solo se han hecho un motor, así que... Ya han tirado varios palés. Todo está genial. Me encanta lo que le han hecho a Freddy. O sea... Me encanta, tío. Me encanta. Las trampas se pueden poner mejor, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy a mi bola, ¿vale? Pero se podrían poner de alguna manera mejor que como lo estoy haciendo yo, que yo las pongo prácticamente al azar. O sea, veo un sitio, la pongo ahí y ya está. Pero vamos, se podrían poner mucho mejor, ¿eh? A ver... Vale, se está curando ahí. Yo no sé por qué se curan tan... No sé. He escuchado por ahí al tío también, correr. Uy, se ha comido la trampita. Y mira que están puestas por poner. Básicamente. Bueno, vamos a pasar de ella, vamos a por el tío. Que este es el que no hemos colgado aún. Hemos colgado casi a todos, creo. Menos a este. Así que vamos a tirarle, ¿no? Tíramelo, sí, me da igual. O sea... Es peor para vosotros, sinceramente, por el hecho de que luego lo van a necesitar y no lo van a tener ahí, tío. O sea, ¿es peor eso? Que lo están tirando de pales, no sé. ¡Hola! Yo buscaba al tío, no a ti. ¡Uy, te has comido la trampa! ¡Qué mal! ¡Por favor! ¡Que se ha comido la trampa! Ya sé que vas a saltar... ¡Ah, no! ¡Podrías haber saltado! Bueno... ¿Eh? ¿He escuchado a alguien? Os lo juro, he escuchado a alguien llorar. He escuchado a alguien llorar aparte de esta. No es broma, ¿eh? No es Roma. En fin, me mola mucho, tío. Me mola como lo han hecho, tío. De como estaba antes, también hay que tener en cuenta una cosa. Estamos en un rango bajo, ¿vale? Estamos en el 14, me parece. Con lo cual, es un rango bajo. Esto habría que probarlo a rango mayor. A ver cómo es. Sinceramente, vaya. Falta este tío por colgar. Colgar, coño. Que
no sé ni lo que he dicho. ¿Perdona? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué tal? Me faltas tú, tío. No te he colgado aún ni una sola vez, loco. Ni una. Oye, una cosa. Bueno, no. Te voy a colgar y luego miraré una cosa que... que he visto. ¡Uy, qué tonto estoy! Perdón. Te cuelgo ya, no sufras. No sufras, no sufras. Que te cuelgo ya. Vale, tenemos trampas por aquí para poner. Uy. Uy. ¡Hala! ¡Qué fallo! ¿Perdona? ¿Habéis visto eso? ¿Perdona? Me acabo de quedar loco, no, lo siguiente. Me acabo de quedar loquísimo, tío. ¿Cómo he podido fallar eso, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¿Cómo he podido fallar eso, tío? Bueno, no sé qué te pasará, la verdad, si te mueres o no. Igualmente. Uy, aquí tiene que haber alguien, ¿no? No. Claro, este es de antes. La otra ha ido a salvar a Wonky. A nuestro amigo Wonky. Si miro para allá, ¿dónde vamos? Ah, vale, al que hemos dado. Vale, vale, perfecto. Es que antes no era así. En el PTR no era así. Yo he visto a alguien, tío. He visto a alguien corriendo. ¡Hola! Lo peor es que te podía ver cómo te curaba, colega. Lo peor ha sido eso. Curarte la mía. Lo peor ha sido eso, tío. Si no te hubieses curado. Si no te hubieses curado. Me lo podías haber jugado. Pero te has puesto a curarte. Estás un poquito loco, tío. Ponerte a curarte ahí. Bueno, ¿y dónde está nuestra amiga? En teoría. Seguramente le baje, ¿eh? Porque tiene que estar por ese lado. ¿Eh? ¡Hola! 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 Lo siento, pero no te vas a librar, ¿eh? Y no estaba campeando, tío. Lo siento, colega. No estaba campeando, te lo juro. No estaba campeando, tío. Lo que pasa que... justamente la he escuchado. Justamente la había escuchado, tío. Así que... lo siento, ¿eh? Pues lo dicho. Es un personaje que ahora mismo, para mí, me encanta, ¿vale? Pero es lo que digo. Estamos en el rango 14. No es un... no sé. Esto molaría más. Madre mía, se me va a escapar, tío. Te dejo en el suelo, ¿vale, bonica? Voy a buscar la trampilla, porque te vas a escapar. Bueno, molaría más verlo en un rango alto. ¿No? Más alto. 14 es un muy bajo. Pero mirarlo así... o sea, a lo mejor se me escapa por la trampilla, me da igual. Pero así en el... yo qué sé, un 7, un 8... no sé. No sé. Más bajo, ¿no? No tan alto, tío. Para ver bien cómo se desarrolla este personaje, ¿eh? Incluso más bajo también. Molaría verlo. Para ver cómo se desarrolla. Lo que pasa que yo no juego mucho de asesino. Bueno, tampoco juego mucho al DVD últimamente. Así que... que eso. Vamos a buscar la trampilla para cerrarla, que no se pueda escapar. Aquí está. A lo mejor se levanta, ojo, ¿eh? A lo mejor se puede levantar. No, no se levanta, no se puede levantar. Perfecto. Ahora ya, cuando la coja se me puede escapar, pero al menos no le da tiempo a abrir la puerta. Que es lo que yo no quería. Es que veía que no llegaba el gancho, tío. Vamos a intentarla. O sea, a intentarlo. A bajarle a este gancho de aquí, pero creo que tiene que estar a puntito de escaparse. ¿Veis? Si llego a dejar la trampilla... se me escapaba, loco.
Sí, como que te va a dar tiempo a abrir la puerta. Claro que sí, claro. Ten fe, ten fe, ten fe. Sí. Sí, fe puedes tener. O sea, no, no importa, o sea, fe puedes tener. Fe puedes tener toda la que tú quieras. Vamos. Pero que no le ibas a abrir, vaya. Joder, ¿qué pasa con los ganchos, tío? Vamos a colgarla ahí. Joder. No sé para qué mirar a los lados, si solo quedamos ella y yo, o no sé. En fin, tío, en fin. Me ha gustado mucho lo que le han hecho, ¿eh? Pero es lo que digo, esto se tiene que ver mejor a rangos más bajos. Pero bueno, está chulo, está chulo. Me ha gustado bastante. Bueno, nos hemos llevado unos puntitos. Le había metido esto porque lo tenía ahí ya puesto. Pero bueno. Ah, sí, yo me he ido con esto, tío. Yo me he ido con esto. Yo me he ido con esto puesto. No, no he caído en quitármelo. Hostia, bueno, da igual. No, no me había enterado de que llevaba estas dos cosas puestas. En fin, vaya tela, qué empane, tío. Bueno, estamos en el rango 13 ahora. Hay que bajar eso, hay que bajarlo. Ya me pondré con ello a hacerlo. Porque ahora los asesinos que hay, que a mí me gustan, tío, que están muy bien. Hay varios, hay varios. Tenemos a este, me encanta, o sea, es una locura. Este también me mola mucho. Este ahora me encanta. Esta ya ni os cuento. Esto me gusta mucho. Este he aprendido a manejarlo. También me gusta. Lo que pasa que estando ahora Freddy, yo no sé, pero este está súper guay. O sea, ahora que he aprendido a utilizarlo, me gusta mucho. En fin, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, puedes dejar un like, compartir. Si no estás suscrito, suscribiros para estar atento a mi contenido y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, chao, cuidarse.